Me acompaña Josh Naylor y también me acompaña Charlie Valerio, que me va a ayudar un poco con la traducción. Bueno, congratulations for the game. Lo primero, hablar de ese jonrón, de ese turno para dejar en el terreno a Estrellas Orientales. Más o menos, ¿qué buscabas en el home? She said she want to know what you're looking for in the home play. When you got that bat, what you're looking for? Just a slider. The whole time, just waiting for a slider up in the zone. Estaba buscando un slider en la zona para así, por supuesto, tratar de aportar esas carreras al equipo. En el caso de esta victoria, una liga bastante corta, ya tienen 3 victorias consecutivas. ¿Qué significa para ti poder llegar a un equipo tan competitivo como Leones del Escogido? She said this season is short. How important for you is because that, you know, and how you feel about being part of the team, you know, and how you feel about like the competitive team we have. I'm trying to help the team win here and just enjoying the ride with the guys and just doing my best to contribute to the team. Bueno, él dice que se siente bien contento, que él trata de hacer lo mejor que él puede, competir para el equipo y estar alegre siempre con el equipo en el clubhouse. Felicidades, Josh. Thank you. Y gracias, Charlie, por la ayuda. Bueno, declaraciones de Josh Naylor, el protagonista del día de hoy con ese jonrón que deja en el terreno a Estrellas Orientales. Tercera victoria de manera consecutiva para Leones del Escogido. Así que empezamos con el buen pie, con el pie derecho, esta temporada 2019-2020.